video el día de hoy. Me encuentro aquí en la Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución. Y es que ya había venido, pero desde afuerita. Pero hoy no, hoy sí vamos a entrar, vamos a explorar, vamos a ver qué nos podemos encontrar. Y estoy segura de que vamos a encontrar una vista espectacular. El Monumento de la Revolución también es un mausoleo, lo que quiere decir que aquí también hay restos de estos personajes importantes en el proceso de la Revolución Mexicana. Personajes, por ejemplo, como Pancho Villa o como Emiliano Zapata. Este monumento se empezó a construir en 1910, exactamente 100 años después de la Revolución Mexicana, donde se pretende justamente mostrar la fuerza, la lucha de los mexicanos por su libertad. Así que hagámosle, nos fuimos, acompáñenme. Déjenme contarles que no solamente vas a poder subir hasta el último piso del monumento para observar la Ciudad de México, sino que también cuentan con un Museo Nacional de la Revolución en el cual vas a poder obtener información valiosa acerca de la historia de México. Les cuento que el primer paso es pagar el boleto, el cual tiene un costo de 150 pesos mexicanos por persona. Después puedes ingresar al área de los souvenirs o recuerdos relacionados con este monumento, al igual que artículos que cuentan con el rostro de estos personajes muy importantes como Pancho Villa. Después van a poder ingresar a la parte baja o el sótano del monumento, en el que pueden observar en detalle toda la estructura metálica que funciona como la base. También podrás tener la oportunidad de leer la información que se encuentra a los costados, la cual está complementada con imágenes alusivas a todas las transiciones que se tuvieron que llevar a cabo para que se realizara esta gran revolución. Así que si cuentas con tiempo, puedes quedarte aquí para aprender y leer un poco más a fondo de todos los personajes y situaciones que se llevaron a cabo para que se pudiera dar este evento histórico fundamental en la historia mexicana. En este sótano encontrarás imágenes y mapas fundamentales como este que estamos observando acá, en el que se muestra a detalle todas las partes de la estructura, de cómo fue construida, de cómo fue hecha y sobre todo de cómo soporta este gran peso y esa gran altura que tiene este monumento. Si estás buscando por una foto perfecta, has llegado al lugar indicado. Es que allí cuentan con esta pantalla verde y este trozo de madera en el que te puedes subir y simular que estás en un caballo. Ahora sí, a sentirse todo un revolucionario. Después de haber explorado la planta baja, nos dirigimos ahora sí hacia arriba. Mostrándole debidamente los tickets o boletos al encargado, podemos ingresar al elevador. Y es que déjenme contarles que si hay algo que he notado muchísimo en los lugares turísticos es la organización, es algo muy muy interesante. Y déjenme contarles que vamos a subir 52 pisos en 40 segundos. Y lo mejor que se avecina es la gran vista. Después de haber subido en el elevador, bajamos unas escaleritas y llegamos aquí a este mirador que ahorita van a poder ver. Y justamente aquí se ve la cúpula en donde está la piedra. Esta piedra tiene más de 90 años, así que ellos son muy específicos en las instrucciones donde nos dicen no se recuesten, no se sienten, no maltraten la piedra, porque pues la idea es preservarla. Así que acompáñenme a ver este mirador tan espectacular. El día de hoy está súper soleado. Pero si ustedes ven tal vez más tardecito, pueden ver aquí con lupa. Este es un telescopio, así que le meten la monedita y ahí podrán observar las estrellas.
estamos en este lindo mirador, que también se pueden tomar un cafecito, disfrutar de la vista hermosa. Y estaba lloviendo, nos encontramos al lado, estamos en el costado de una escultura. ¿Cuál es esa escultura? Yo me pregunté. Y justamente está aquí la imagen, dice que representa las leyes de la Reforma. El tema de este grupo escultórico está dedicado a las leyes de la Reforma. La patria está representada por un gran personaje femenino que porta en las manos la espada de la justicia. Los personajes laterales llevan sendos libros que aluden a la Constitución como principio de igualdad de los ciudadanos. Estos son los libros y esta es la espada y la representación de la mujer. Este es lo que estamos viendo aquí justamente, que estamos a un costado. No lo podemos ver de otra manera, pero eso es lo que se está mostrando. Después del mirador vamos a subir a la parte más alta. Son 132 escalones, y hay que tener mucho cuidado para que no se caiga nada, porque donde se llegue a caer ya no lo podemos recuperar. Así que, y no solo eso, no pueden volver al área del mirador, así que bueno, hagamos. ¿132 escalones? ¿Cuántos hemos subido? Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Saben qué es también como la sensación de que uno tiene las otras escaleras aquí como casi encima? Pero no, hay suficiente espacio. Ay, el cardio del día de hoy, vamos con toda. Que no se me vaya a caer el teléfono porque aquí para abajo, ni modo. Ni modo. Miren si están bien estrechitas las escaleras. Vale toda la pena subirse a los 132 escalones. La vista está hermosa. Inclusive aquí el ángulo está como empinado y todo. Así que muy, muy bonito, de verdad. Ciudad de México. Ya estamos esperando que llegue el elevador para poder bajar, pero vean qué curioso, las linternas o las lámparas tienen forma de escopeta, así que muy alusivo obviamente al Monumento de la Revolución. Del Monumento de la Revolución me despido, espero que les haya gustado, que hayan obtenido información valiosa de este lugar que indiscutiblemente vale mucho la pena visitar por tan solo 150 pesos mexicanos, a la aproxima de $8, así que si ustedes no están seguros de qué actividad pueden hacer en familia, definitivamente esta les permitirá también tener una vista hermosa de la Ciudad de México y conocer más de su historia de lucha. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Sin más, eso ha sido todo por ahora. Chao.